Good evening, everyone. Hi, teacher. Okay. Can you tell me if you can listen to me very well? ¿Me pueden decir si me escuchan bien? Porque acá está la luz que se va, viene y como que va a caer una tormenta bastante fuerte. Uy, no me la vaya a mandar para acá. No, para ningún lado de ustedes, para que no suspendamos la clase. Okay. No, pero sí se escucha bien. Ok, perfecto. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Good evening. How are you? I am fine. Ayer no pude estar, teacher. Se vino la lluvia bien fuerte y se fue la luz. Sí, así vi el mensaje que ustedes escribieron. Bueno, sí. la otra Iris escribió el mensaje. Sí, le dije que me logré comunicar con ella y le dije que me hiciera el favor de informarle, ¿verdad? Porque ya no me pude conectar. Muy fuerte llovió, se fue la luz. Sí, esperemos que ojalá acá también, porque acá está que se ha estado yendo y viniendo la luz y ahorita se ve que viene un buen tormento. Sí, está igual quizás en todo. Ajá. Esperamos que nos vaya a fallar para que podamos continuar la clase, porque el tema de hoy está buenísimo. Está bien. Así como todos los que hemos visto, ¿verdad? Sí, ayer vi parte de la clase que con los frequency verbs. Adverbs, para ponerme un poco al tanto, ¿cómo estuvo la clase? Ah, excellent, perfect, very well. Okay. Bienvenido, Iván. Bienvenido, Ana Marisol, Mayra, Hilda, Yvette. Welcome. Hi, teacher. Thank you, teacher. Hi, teacher. Thank you, teacher. Okay. Cambié de escenario, Yvette. Okay. Creo que ya son las 8, ¿verdad? Ya estamos cerca de la hora de inicio. Bueno, estamos en la hora de inicio. Ok, vamos a ver, no sé si hay alguna duda antes de que arranquemos nuevamente sobre lo que hemos estado viendo. No, todo está claro, ¿verdad? No, casi. Que yo quisiera que se me abriera el cerebro y que me entrara todo de un solo. No, just relax, solo relájense. Son procesos. No Dios. Crean que igual nosotros los docentes, que el hecho de que ustedes escuchen que de repente hablamos, ¿verdad? Y todos ustedes digan, no hombre, qué galán, ellos quizás ni tuvieron problemas en esto. No, también, si nosotros de cero, ¿verdad? Somos salvadoreños, pues. Nuestro idioma es el español y igual tuvimos que aprender el inglés como un segundo idioma. Sí. Ajá. Con el tiempo, apenas llevamos ni semana y media todavía, con el segundo módulo, ¿verdad? Entonces espero, me alegra porque veo que también ustedes bastante, porque es nivel básico, pero tienen bastante entendimiento en cuanto a las estructuras, y ya se complican en cosas que sí ya son un poquito más profundas, ¿verdad? Que es normal confundirse. Entonces, eso es excelente, pues, porque no se complican en lo básico, sino que en lo que es un poquito más complicado, ¿verdad? Así que vamos bien. You are doing good. Thank you. Ok. Bueno, vamos a entonces empezar a pasar asistencia. Solo lo que sí les voy a pedir, que tratemos de estar atentos a los temas, ¿verdad? A lo que vamos viendo y que vayamos memorizando a qué se dedica cada tema de cada día, ¿va? Para que no vayamos a decir que los frequency adverbs son los mismos que lo que vimos la semana anterior, ¿verdad? ¿Algún tema de lo que vimos la semana anterior? Veamos a ver si de acuerdo. If person. ¿Hello? Simple presente. Los verbos irregulares. Ajá, ¿verdad? Entonces, que sepamos bien, cuando hablamos sobre verbos irregulares, ¿qué son verbos irregulares? Cuando hablamos sobre frequency adverbs, que sepamos qué son los frequency adverbs, ¿verdad? Cuando hablamos sobre third person, sepamos qué es third person. Cuando hablamos, por ejemplo, sobre lo que vamos a ver hoy, que son los imperatives, que sepamos qué son los imperatives exclusivamente, ¿verdad? La idea es que sepamos cada cosa, en qué va, para qué va y cómo va, ¿verdad? Entonces, para que no nos vayamos a enchivolar que esto es lo mismo que aquello, no. Todos tienen su diferencia, ¿verdad? Entonces, lo que necesitamos es saber y tener cómo identificar lo demás. Y recordar que en todo esto va el simple present. La simple present va en todo esto que hemos estado viendo. Entonces, quiere decir que el simple present es como la base para todo esto. Y sobre el simple present va una cosa, otra cosa, otra cosa y otra cosa. ¿Verdad? Yes. Ok, entonces eso es importante que lo sepamos para que podamos estar bien en cuanto a eso, ¿verdad? Para que no vayamos a tener dificultades. Muy bien. Entonces vamos acá ahorita a empezar a pasar asistencia para ver cómo estamos ahí con el tema de asistencias. Ya saben que cuando yo les vaya mencionando el nombre, pues me ayudan ahí con el presente o con el present, ¿verdad? Pero de preferencia que sea el present, porque we are studying English, ¿verdad? Estamos estudiando inglés, tiene que ser inglés. Ok. Ana Daisy Fuente Villegas. Ana Marisol Mendoza Pineda. Present. Ok. Ángel Alexander Guardado Navarrete. Present. Brenda Iris Escamilla Pérez. Carlos Roberto García Ramírez. Presente. Ok. Carolina Yamilet Hernández Landaverde. Present. Ok. Claudia Ivette Samayoa Castro. Present. Emerson Adalberto Guevara Ortiz. Present. Ok. Hilda Xiomara Soriano López. Present. Ok. Heriberto Antonio Alas Mengíbar. Iris Elizabeth Salazar de Flores. Present. Ok. Irma de Los Ángeles Flores Guevara. Iván Ernesto Elías. Present. Ok. Jessica Rosemary Olmedo Fuentes. Julio Carlos Martínez. Karina Melissa Estrada Aldana. Brenda Iris Escamilla acaba de recién ingresar, ¿verdad? Sí, present. Ok. Vamos a ver, Heriberto Antonio todavía no. O ya está Heriberto. No. Irma de Los Ángeles Flores Guevara. Jessica Rosemary Olmedo Fuentes. Karina Melissa Estrada Aldana. Nelson Iván Alfaro Flores. Nimian Elizabeth León de Estrada. Present. Olga Marleni Gómez Ríos. Okay. Olga Marleni Gómez Ríos, sí está. Present. Ok. Perdón. Salud. Gracias. Salud. Gracias. Vilma Beatriz Reyes Márquez. No está, ¿verdad? Joana Beatriz Orellana Acevedo. Present. Ok. Luciana María Renderos Aguilar. Luisiana. No está Luisiana, ¿verdad? Vamos a ver. Mayra Roxana Hernández Flores. Present. Ok. Vamos a ver a quién no he mencionado de los que ya están conectados. Present, teacher. Ah, Iván Ernesto. No, Nelson Iván, ¿verdad? Nelson Iván. Sí. Nelson Iván, ok. ¿Quién más? Que no he mencionado. Mi persona. Ana, yes. Ana, ok. Vamos a ver. Heriberto Antonio todavía no. ¿O ya está ahí Heriberto? No. No, no está. Irma de Los Ángeles tampoco. Karina Melissa Estrada Aldana tampoco. Ok. Perfect. Ok, very nice. Ok, we are here. We're ready. Ya estamos acá entonces. Vamos a arrancar con la clase. Solo pedirles, ¿verdad? Que aprovechemos al máximo cuando, más que todo cuando esté con la explicación. Como lo dije ayer, a veces hay temas que tal vez puedan ser fáciles para uno, difíciles para otro, entonces, pero siempre es de respetar, ¿verdad? Que la audición para el otro compañero pueda llegar de la manera correcta. Si usted está en la computadora y de repente está viendo algún video extra, ¿verdad? O está chateando o algo, tenga el cuidado, ¿verdad? Con el audio. Lo más prudente es que no lo hiciera, ¿verdad? Pero eso solo usted lo puede controlar porque es usted que está ahí con su dispositivo, porque estas explicaciones, es cierto que queda, ¿verdad? El video para que usted pueda verlo, pero ella es como un refuerzo, no es para verlo como directamente en la hora de. Entonces, y mientras más rápido nosotros captamos, más tiempo tenemos para practicar, ¿verdad? Porque a mí me interesa llevar ambas cosas, la grammar, la theory, and practice, porque eso es lo que me interesa también, que ustedes, ¿verdad?, practiquen el inglés. Ok, perfecto. Muy bien. Vamos a ver si me ayudan un poco con lo que vimos en la clase de ayer, ¿verdad? Sí, Ángel, ¿tenía algo que decir? No. No, sorry. Ok. Ok, muy bien. Entonces, no sé si hay algunos de ustedes que me quisiera ayudar de los que estuvieron presentes, ¿verdad? Para que puedan ayudar a los compañeros que se perdieron quizás esa parte. Sobre lo que vimos ayer, ¿qué tema fue el de ayer? Teacher, frequency adverbs. Frequency adverbs, yes. Frequency adverbs usually come before the main verb, but they go after the verb to be. Yes, ok. Muy bien, ¿verdad? De una manera rapidita lo vamos a volver a ver. Solamente para que quede, para aclarar el agua del río hacia el guate, ¿verdad? Ok. Frequency adverb. Dijimos, ¿verdad? Miren, aquí está el explanation. Pueden ver bien, ¿verdad? Yes. Ok, dice... Use frequency adverbs with simple present to express how often something happens. Para hablar sobre con qué frecuencia. Entonces, como la misma palabra dice, frequency adverbs significa que estamos hablando de con qué frecuencia suceden las cosas, ¿verdad? Eso es frequency adverbs. Y es adverbs, adverbios de frecuencia, ¿verdad? Y luego aquí tenemos para hablar con qué frecuencia. Dice, we sometimes sleep late, ¿verdad? Algunas veces nosotros nos dormimos tarde, en la traducción. Y la otra, they hardly ever take vacation. Ellos casi nunca, ¿verdad?, toman las vacaciones. Entonces, aquí habla con la frecuencia que ellos realizan la situación. Y luego aquí tenemos otra parte donde dice, frequency adverbs usually come before the main verb, ¿verdad? Los adverbios de frecuencia siempre vienen antes del verbo principal, ¿verdad? El verbo principal que aquí es have. Aquí tenemos sujeto y frequency adverb. Y luego tenemos el main verb, ¿verdad? Pero después dice, but they go after the verb be. Y van después del verbo to be, ¿verdad? Subject, verb to be, y luego el frequency adverb, y luego el complement. Entonces esto es. Y aquí tenemos un cuadro de lo que es list of common frequency adverbs. Always, que significa 100%, ¿verdad? Que es siempre, yes. Usually 90%, which means not always, but almost, ¿verdad? Pero casi. Y luego tenemos often, que not always, not usually, but is in a strong percentage that it happens, ¿verdad? Que pasa en un buen porcentaje. Y luego tenemos sometimes, that could happen or could not happen, ¿verdad? Que puede pasar o no puede pasar. Entonces, 50%. Luego tenemos, aquí hay dos, ¿verdad? Rarely and seldom, que es un 30%, que no es muy común que pase, pero que allá a las 500 puede pasar, ¿verdad? Rara vez. Ajá. Rara vez y o pocas veces, ¿verdad? Y luego tenemos el hardly ever, que este hardly ever es una vez a los 100 años, como decimos, ¿verdad? Que pueda pasar. Y tenemos el never, que es el never, llueva, trueno, relampaguee, no va a pasar, ¿verdad? Entonces, aquí, esto depende de lo que usted quiera hablar, así va a ser la frecuencia con la que usted lo va a decir, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tenemos que tener claro. Vamos a ver, a pronunciar una vez más antes de pasar al siguiente tema. Always. 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 Usually. Usually. Often. Often. Sometimes. Sometimes. Rarely. Rarely. Seldom. Seldom. Hardly ever. Hardly ever. Never. Never. Okay. Que no se le olvide esa pronunciation, ¿verdad? Y luego acá en el libro tenemos otra explicación más, ¿verdad? Si ustedes se van a la página número 20, en el libro, aquí tenemos donde dice, how to use frequency adverbs. Miren, use frequency adverbs to say how frequently an activity happens, ¿verdad? Hay que hablar sobre frequency adverbs to say how frequently an activity happens. Lo mismo que les explicábamos allá, ¿verdad? ¿Con qué frecuencia? Una actividad o algo pasa. En este caso vamos a ver si me ayuda Nimian a leer este primero. One 100% always. I always get up at 5 o'clock. O'clock, perfect. Muy bien, ¿verdad? El always. I always get up. Con solo que diera I always get up, ya sabemos que esto es correcto porque tenemos que levantarnos por ley siempre, ¿verdad? Entonces, I always get up at 5 o'clock. Muy bien. Vamos a ver si me ayuda Olga a leer the second one. Ok. 90% usually. He usually drives to work. Ok, drives. Drives. Ajá, ok, porque si decimos drivers, ya nos referimos a los motoristas, ¿verdad? Ok, yes. I drives, ok, to work. Drives. Perfect. Ok, si me ayuda Brenda Iris Escamilla a leer la tercera. Normally, she normally checks her email. Perfect. She normally checks her email, ¿verdad? No pasa siempre, pero pues tiene que revisarlos porque como es cuestión de trabajo, ¿verdad? Excelente. Vamos a ver si me ayuda a Irma de Los Ángeles. 70%. Yes. Often. Often. I often have breakfast at work. Perfect. Very nice. Very nice. I often have breakfast at work. ¿Verdad? La mayoría de las veces usted tiene el desayuno en el trabajo, pero otras veces no, entonces, pero un buen porcentaje sí, ¿verdad? Eso es lo que nos dice. Vamos a ver si me ayuda Iris Elizabeth con la siguiente. 50%. Mm-hmm. 50%. Mm-hmm. Sometimes use the microwave. Microwave. And uses. Ajá, recuérdense, third person, she, y recuérdense el verb. Ajá, recuérdense que si sufre modificación, el verbo también sufre modificación en la escritura y en la pronunciation, ¿verdad? Ok, perfect. Vamos a ver, 30%, vamos a ver si me ayuda, en este caso, Iván Alfaro. Sí. Uh-huh. This one. Mm-hmm. 30% occasionally. Mm-hmm. I occasionally work overtime. Okay, 30% occasionally. I occasionally work overtime, ¿verdad? Dice algunas veces, ¿va? Como ocasionalmente, a veces, eso sí se puede traducir un poco literal. Yo trabajo, dice, horas extra, ¿verdad? Podría ser, muy bien. Vamos a ver si me ayuda Iván Ernesto Elías. Ok, teacher. Uh-huh. 10%. Seldom. We seldom take calls at work. We seldom take calls at work. Perfect. At work. Uh-huh. Muy bien, excelente. Ok. Vamos a ver, aquí dice... We seldom take calls at work. Pocas veces, dice, ¿verdad? Atendemos llamadas al trabajo, ¿verdad? Pocas veces, ¿verdad? O casi nunca, ¿verdad? Y luego vamos a ver si me ayuda acá en esta, en la siguiente. Carolina. Ok. 5%. Hardly ever. Rarely. Mm-hmm. He rarely has conference. Ok, he rarely has conference. Dice él, raras veces tiene conferencias, ¿verdad? Uh-huh. Uh-huh, muy bien, vamos a ver Claudia Ivette, si me ayuda con la última. Never, I never get, I get late to work. Ok, I never get late to work. Ok, ¿verdad? Yo nunca, ¿verdad? Llego tarde al trabajo. Excelente, ¿verdad? Muy bien. Ok, perfecto. Uno de los detalles que he notado es que a veces se nos dificulta con la pronunciación de los verbos, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener cuidado. Recordemos que los verbos cuando están en tercera persona, oración afirmativa, sufren el cambio, ¿verdad? Puede ser uses, aquí checks, ¿verdad? Y hay que pronunciarlos tal y la modificación que tienen por tercera persona, ¿verdad? Aquí drives, ¿verdad? Cuando no tiene modificación el verbo, tenemos que pronunciarlo tal y como es. Get up, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, have, work, take, ¿verdad? Get. Porque si nosotros estamos hablando, por ejemplo, acá, we seldom, y decimos takes, entonces estamos haciendo el verbo transformado en tercera persona, pero estamos hablando en plural. En plural. Ajá, entonces tenemos que nosotros ser cuidadosos con eso, ¿verdad? En saber diferenciar la pronunciación. Es difícil, si yo lo sé, por el hecho de que vemos aquí que tenemos una palabra con la S, calls, y luego at work. Uh-huh. Pero eso se va día con día aprendiendo. Ok, perfecto. Luego dice, complete a list of your activities, ¿verdad? You doing a regular week. B, then write activities next to the word that best describe how often you do these activities. Aquí tenemos un cuadro. Ustedes los tienen en el cuaderno, ¿verdad? En el libro. Y dice, tienen always, often, sometimes, hardly ever, never. Entonces ahorita les voy a dar unos 3 minutos para que ustedes llenen eso ahí en su cuaderno, en su libro, ¿verdad? Y ya después les voy a preguntar para que llenemos acá esta parte, ¿verdad? Ok, hagámosla ahorita. Okay, perfect. Time is over. Veamos number one. Vamos a ver de los que no les pregunté la vez anterior. Carlos Roberto. Can you help me with number one, with always? Yes. I always run outdoor on mornings. Okay, I always run outdoor in mornings. Perfecto, ok. Perfecto, muy bien. Vamos a ver, excelente. Vamos a ver si me ayuda a... Yo rato creo que se me quedó sin participar. Ana Fuentes, vamos a ver si me ayuda con often. I often eat in my office. Perfect. I often eat in my office. Very nice. Excellent. Okay, vamos a ver si me ayuda con la siguiente. Jessica Rosemary. Okay. I sometimes eat breakfast in my work. I sometimes eat breakfast, ¿verdad? In my job, dice, ¿verdad? On my work. My work. Okay, my work is perfect. Okay, very nice. Excellent. Vamos a ver si me ayuda Joana con hardly ever. Okay. I hardly ever drive in the morning. Okay, I hardly ever drive in the morning. Perfect. Muy bien. Excellent. Mayra Roxana. Si me ayuda con never. Hello, Mayra. Okay, let's see, Luciana. Luciana. Okay. Let me check in a moment. Emerson. Can you help me with the last one? Never. Never. Mm-hmm. Hi, teacher, sorry, que no encontraba lo del mute ahorita. Ah, ok, perfect. Okay. Never, siempre, o... Sí, never. I never play videos. I never play video games, ¿verdad? Video games, ok. Ok, perfect, thank you. No sé si me iba a ayudar siempre, No sé si... Sí, siempre está. Ok, creo que tú. Emerson, no sé si siempre me iba a ayudar con la oración, no importa. ¿Verdad? Que ya la he hecho Luciana, no hay problema. Me puede ayudar siempre con la suya. Emerson. I never run in the park. I never run in the park. Perfect. Ok, very nice. Excellent, ok. Entonces creo que estamos bien ahí, ¿verdad? Con el uso del always, often, sometimes, hardly ever, and never. Yo creo que hasta el momento no hay duda, ¿verdad? Hello, everything is clear? Ok, yes, teacher. Ok. Esta parte la vamos a dejar para después cuando hagamos los breakout rooms y trabajemos con estas otras siguientes páginas, ¿verdad? Ahorita vamos a pasar a un tema que me interesa que también ustedes conozcan, ¿verdad? Y el tema es called imperatives. Repeat, imperatives. 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 Yes. Okay. These imperatives are the ones that sometimes are used at job. Estos son los que muchas veces son utilizados en el trabajo. Cuando nuestros papás, ¿verdad? Estábamos nosotros pequeños y nos regañaban, nos daban una orden. O ustedes, ya como padres, le dan una orden a sus hijos. O ustedes, como encargados de, perdón, de alguna unidad, también le dan a sus hijos. Entonces, para eso, we use imperatives. Y aquí vamos a ver, ¿verdad? Vamos a ver, ¿logran ver ahí bien? ¿Se mira? Sí. Ok, vamos a ver si me ayuda entonces con la lectura Iván Ernesto Elías. Si me ayuda con la lectura. Ok. Imperative. Are verbs that create an imperative sentence. A sentence that gives a command or an order, wherein an imperative sentence is with some delay the speaker is voicing someone from around. Así se lee, someone around. Someone around. Okay. Okay, dice imperatives. Thank you, Iván. Okay. Imperatives are verbs that create an imperative sentence. Dice los imperativos, ¿verdad? Son verbos. Miren, aquí está el verbo to be en plural. Son, ¿verdad? ¿Cuál es la derivación del verbo to be, dijimos? Is, are, and am. Yes. Is, am, are, ¿verdad? Am, is, are, como ustedes lo quieran llamar. Everything is clear, ¿ok? Entonces aquí dice, los imperativos, ¿verdad? Son verbos que crean un imperativo, ¿verdad? Una oración imperativa. Dice, una oración que da un comando o una orden, ¿verdad? Y lo dice, cuando leemos un imperativo o una oración imperativa, eso suena como que si el hablante, ¿verdad? El speaker está mandando a alguien alrededor, ¿verdad? De los que están alrededor. Entonces, these imperatives are verbs that create an imperative sentence. A sentence that gives a command or an order. When reading an imperative sentence, it will sound like the speaker is voicing someone around, ¿verdad? Entonces los imperativos son los que, como le decimos, por ejemplo, siéntese ahí, ¿verdad? ¿Verdad? Levántese. Vaya a comer, ¿verdad? O salgan de la oficina, un ejemplo. El jefe está enojado, salgan de mi oficina, ¿verdad? O si están trabajando, le dicen, vayan a mi oficina. Entonces, esos son los imperativos, nada más que en inglés, ¿right? Entonces, aquí tenemos, miren, unos ejemplos, ¿verdad? Sit down, please, ¿verdad? Repeat, sit down, please. Sit down, please. Sit down, please, ¿verdad? Sit down, please. Ok, y cuando decimos sit down, please, nos referimos a una orden. Siéntese, ¿verdad? Por favor. Siéntese, por favor, como por cuando ejemplo, normalmente vamos a pasar consulta, ya sea uno de los seguros, ¿verdad? O a la clínica. Y de repente uno, mire, fíjense que yo quería saber a dónde es que me voy a anotar. Y como a veces están cargados de trabajo, siéntese, por favor. Siéntese, ¿verdad? En español. Entonces lo mismo es en inglés. Sit down, please. ¿Verdad? Le ponen el please para darle un poquito de suavidad, pero ahí le está diciendo, por favor, siéntese, ¿verdad? Y ahí dependen de la entonación. Entonces, y luego tenemos el siguiente. Don't forget your homework. ¿Verdad? Don't forget your homework. Don't forget your homework. Me avisan si voy muy rápido, ¿verdad? Para darles tiempo de que lo escriban. Ok, y luego tenemos la siguiente expresión, ¿verdad? Que es be on time at work tomorrow. Be on time at work tomorrow, ¿verdad? Be. Aquí sí el be no lo derivamos, sino que lo tenemos el be como tal, ¿verdad? Porque no está hablando en tercera persona, no está hablando... En plural, no, está hablando en general. Por favor, ¿verdad? Aquí, bueno, aquí no tiene por favor, sino que dice estén tempranos mañana en el trabajo, ¿verdad? Como que dicen, vengan temprano mañana, ¿verdad? Be on time at work tomorrow, ¿verdad? Quizás usted llegó tarde hoy o no sé, entonces le dicen be on time at work tomorrow, ¿verdad? Y luego tenemos la siguiente, go to the office now. Go to the office now. Okay. Luego tenemos... Yes. Pero en estos verbos, si la oración sigue con más componentes, ya no es un imperativo. Digamos que sentate porque esto te vas a caer, etcétera, te vas a poder golpear. Y es así cortante. Sí, el imperativo es una expresión corta. No es como las normales, ¿verdad? Que hacemos la oración y nada. Aquí solamente es como una orden, un comando, ¿va? Te le decimos, sit down, please. Sit down, please. Ya después nosotros le podemos decir, sit down, please. Because if you fall down, you're gonna hit your body. Entonces ya te le decimos, porque si usted se cae, se va a golpear el cuerpo. Entonces, pero usted primero le dice, sit down. ¿Verdad? Puede que tal vez empiece la primera vez, sit down, please. Siéntese. Ya después un poquito más, sit down, please. Ya de último, como cuando decimos en español, sentate, hombre, ¿verdad? Sit down, please. Ya un poquito más con cólera, ¿verdad? Entonces, esto es lo que nosotros tenemos en el English. Entonces, acá lo que, si ustedes se fijan, aquí no hay subject. Ya se fijaron, ¿verdad? Ya se fijaron que no hay subject. Sino solo verb y el complement. Verb y el complement. Verb y el complement. Verb y el complement. Aquí no hay subject. En los imperatives no llevamos subject. ¿Verdad? Ok, vamos a ver, repeat. Sit down, please. Sit down, please. Sit down, please. Don't forget your homework. Don't forget your homework. Forget your homework. Be on time at work tomorrow. Be on time at work tomorrow. Go to the office now. Go to the office now. Speak politely with your elders. Politely with your elders. With your elders. Ok, ¿verdad? Muy bien. Entonces aquí dice, siéntense, por favor, ¿verdad? Aquí, siéntense, por favor. Está en general. No olviden su tarea. No olviden su tarea. Estén temprano en el trabajo mañana, ¿verdad? Se fijan, va en general. Vaya a la oficina ahora. Ahora. Go to the office now. Puede que sea una persona, entonces ve a la oficina, ¿verdad? Pero si son varios, ok, vayan a la oficina ahora. Ya saben que les espera una regañada, ¿verdad? Por algo que se ha hecho mal. Y luego, speak politely with your elders. Aquí dice, hay que hablarle con respeto a nuestros mayores, ¿verdad? Politely, ¿verdad? Ok. Vamos a ver una vez más. Sit down, please. Sit down, please. Don't forget your homework. Don't forget your homework. Be on time at work tomorrow. Be on time at work tomorrow. Go to the office now. Go to the office now. Speak politely with your elders. Speak politely with your elders. Ok, perfecto. Estamos claros hasta aquí, ¿verdad? Con los imperatives. Yes. Ok. To be more polite, para ser más respetuoso, ¿verdad? O más formal, use please, ¿verdad? Para que la oración se vea, para que no se escuche fuerte, ¿verdad? Decir solamente, sentate, no, sentate por favor. O decir, siéntense, ¿verdad? No, siéntense, por favor, ¿verdad? Entonces le ponemos el please. Y aquí tenemos los ejemplos. Miren. Send me the report for tomorrow, please. ¿Verdad? Send me the report for tomorrow, please. Envíenme el reporte para mañana, por favor. Y es como una advertencia, ¿verdad? Una sugerencia, una advertencia, una orden, varias cosas al mismo tiempo. Dependiendo cómo estemos, ¿verdad? Con el reporte así lo vamos a tomar. Si no lo hemos terminado, lo vamos a ver como una medida de presión, ¿verdad? Si ya lo tenemos hecho, pues solamente un recordatorio. Ahí dependiendo cómo estemos nosotros. Y luego tenemos la otra que dice, please check your email every day. Okay, please check your email every day. ¿Verdad? Entonces, aquí le está diciendo de una manera más formal, ¿verdad? Please check your email every day. ¿Ok? Y luego tenemos la siguiente. Write a letter for tomorrow, please. Escribe una carta para mañana, por favor, ¿verdad? Entonces, son commands, ¿verdad? Orders, pero ya con un poquito más suave, con más formalidad. Teacher, en ese caso el please lo hace como más cordial. Más cordial, sí. Más formal o más cordial o como ustedes lo quieran tomar, ¿verdad? Ajá. Okay. Ajá, lo hace de eso. Y tenemos la siguiente, ¿verdad? Don't make so much noise, please. No hagan mucho ruido, por favor, ¿verdad? ¿Verdad? Es una forma respetuosa de decirle, cállense, ¿verdad? O cállate a alguien que esté haciendo bulla en un caso, en el trabajo, en la escuela, donde estemos, ¿verdad? Entonces, don't make so much noise, please, ¿verdad? Usted está haciendo un poquito más suavecito, dejando ir la pedrada, ¿verdad? Don't make so much noise, please. Ok, vamos a ver, repeat. Send me the report for tomorrow, please. Send me the report for tomorrow, please. Ok, the second one. Please check your email every day. Please check your email every day. Perfect, la siguiente. Write a letter for tomorrow, please. Write a letter for tomorrow, please. Perfect. Y luego tenemos la siguiente. Don't make so much noise, please. So much. Perfect. Okay. ¿No hay ninguna duda hasta acá? Teacher. Yes. Quiere decir que la fórmula acá es el verb más el complement, sin el subject. Sí, verb más complement y no subject. Y no subject. Aquí no llevamos subject, ¿verdad? Es algo que deben estar claros, que no se va a llevar subject. Acá los commands o los imperatives van sin subject, solamente el verbo y el complemento, ¿verdad? Yes. Ok, perfecto. ¿Cómo dice acá? Be careful. Be careful. Dice, sé cuidadoso, ¿verdad? Ten cuidado. Este es un imperativo, miren. Be careful. ¿Verdad? Ten cuidado. Vamos a ver aquí si me ayuda a leer Ivette Samayoa. Use imperative without using to verb in it without any subject. The imperatives without using to verb in ing without any subject. Without significa sin, ¿verdad? Use el imperativo sin, ¿verdad? Usar el tú, ¿verdad? El verbo no lleva tú, no podemos decir to sit down, ¿verdad? No, solamente sit down. Y tampoco va en ing o en gerundio. Solamente decimos sit down, no decimos sitting down, ¿verdad? O sitting down, no. Simplemente en gerundio. Y no decimos you sit down o she sits down, ¿verdad? No. Va sit down, sin nada de sujetos, sin nada de ing, sin nada del to. El verbo va normal, ¿verdad? Ok. Y acá tenemos, miren. Don't run in the office. Acá llevamos a auxiliar por el hecho de que es negativa. Porque estamos viendo, no corran en la oficina, ¿verdad? Don't run in the office. Don't run in the office. Aquí no dice a quién específicamente, no es general, ¿verdad? Don't run in the office. Es para todos. Don't eat in the meeting, ¿verdad? No comer en la reunión, ¿verdad? No comer en la reunión, por favor, ¿verdad? Ahí no le puse el please porque aquí es esto, cuando no lleva el please es porque es algo bastante fuerte, ¿verdad? Don't eat in the meeting. No vayan a comer en la reunión, ¿verdad? Ok. Perfecto. ¿Lo notaron, verdad? Yes. Ok, excelente. Vamos a la siguiente. Ya es la última. Y luego aquí tenemos. Dice common verbs used with imperatives, ¿verdad? Common verbs used with imperatives. Vamos a ir sacando uno por uno y ustedes me ayudan a la pronunciación. Vamos a ver. Ajá. ¿Cómo se pronuncia eso? Explain. 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 Perfect. Explain. Okay. Read. Perfect. Read. Stand up. Stand up. Recuerden el sonido. Stand up. Call, ¿verdad? No es call, ni call. Ni entre O, sino entre A o, ¿verdad? Call. Behave. Ok, este es behave. Ah, behave, ¿verdad? Behave. Behave significa comportarse, ¿verdad? ¿Cómo podría ser una oración? Behave in the meeting, please. Compórtense en la reunión, por favor, ¿verdad? O behave in the class, please. Compórtense en la clase, por favor, ¿verdad? Behave. Luego tenemos la siguiente. Improve. Hay que hacer el final. Improve. El sonido de la V como en el abecedario va. El B y el V. Entonces, improve. ¿Verdad? Ok, perfecto. Luego la siguiente. Open, yes, muy bien, open. Close. Use, ¿verdad? Drink. Eat. Present. Ok. Como tiempo es present, pero ya como verbo es present. Present. Ok, vamos a ver. Explain. Read. Stand up. Call. Behave. Improve. Open. Close. Use. Drink. Eat. Present. Okay, perfect. Very nice. Okay, I'm sorry. Ok, muy bien, ¿verdad? Ahora acá vamos a ver, intentemos hacer un comando, ¿verdad? Con los verbos que tienen ustedes ahí. Intentemos hacer uno. Ayúdenme. Don't read in the bus. Don't read in the bus. Perfect. Vamos a ver otra. Don't drink in the work. Don't drink in the work. Pero aquí sería en este caso at work, ¿verdad? At work. Work. Hemos hecho aquí, ¿verdad? Algunos imperatives. Y eso está muy bien. Please behave. Behave. In a school. At school. At school. Please behave at school. Don't open my correspondence. Open. Open, open, correspond. My correspond. Correspond. Okay. Very nice. What else? Call me, please. Call me, please. Call me, please. Muy bien, excelente. Vamos a ver, los varones se están quedando atrás. Ahora las señoritas les están ganando. Vamos a ver, Ángel, no los dejemos. Ajá. Ya ven que fácil. Este tema está más fácil que los otros, ¿verdad? Teacher, ahí podría ser don't close the door. Don't close the door. Excellent. Muy bien. Don't close the door. Perfect. Muy bien. Excelente. Vamos a ver qué más. Don't open the window. Windows. Don't open the window. Excellent. Teacher, call down, please. Teacher. Oh, no, teacher se le apareció. Okay. Sí, call down. Okay. Call down, please. Okay. Okay, así, ¿verdad? Cálmate, por favor. Sí, teacher. Ok, calm down, please. Cálmate, por favor. Ok, yes, perfect. Teacher, y don't drink in the table. Don't drink. Sí, como ahí dependiendo, pues usted pone esa orden o ese command, dependiendo su, digamos, su negocio, su trabajo, o sobre lo que usted no quiere que pase, ¿verdad? O que quiere que pase. Don't drink in the table. In the table. Okay. Perfect. Very nice. Don't use the bathroom. Don't use the bathroom. Perfect. Muy bien. Excellent. Muy bien. Entonces. Please, yes. Please clean your desk. Please clean your desk. ¿Verdad? Excellent. Yes. Muy bien, ¿verdad? Ya ven que este está más fácil. Ok, me parece excelente. Estamos bastante bien. Entonces creo que en este tema creo que no hay mucho, ¿verdad? De dudas. Aquí recuérdense que no hay subject, no hay sujeto. Solamente verbo, y complement. En el caso de las negativas, sí llevamos lo que es el auxiliar, pero solamente el do con el not, ¿verdad? Y que se forman el don't. No llevamos doesn't, no. Solamente el don't. ¿Ok? Yo le voy a poner una. Do your homework. Please. Es un ejemplo, ¿verdad? Es un ejemplo. Yo sé que ustedes lo hacen. Do your homework, please. Ok, ¿verdad? Ay, no. Y aquí el do es un verbo, no es auxiliar, ¿verdad? Do your homework, please. Ok. Perfecto. ¿Estamos bien hasta ahí, verdad? Sí, solo que póngame, por favor, pantalla anterior. ¿Dónde estaba todo lo que habíamos hecho? Sí, no las terminé de copiar, la última. Por esta. Favor. Ajá, esa. Ok, ok. Thank you. Okay, you finish? Finish. Okay, perfect. Muy bien. Hoy nos vamos a ir al libro. Aquí tenemos, miren, este cuadro que vamos a complementar. Dice, add more questions your own. Then interview 3 different classmates, ¿verdad? Aquí donde vamos a trabajar para hacer entrevistas, ¿verdad? How often do you have meetings? Aquí solo van a agregar el resto. Aquí ya tienen el frequency adverb, ya tienen el auxiliary y el subject. Lo que van a hacer aquí es agregar el complemento, ¿verdad? Con el verbo had meetings, eat lunch, o etcétera, ¿verdad? Y aquí ustedes, a quien entrevisten, ustedes lo van a hacer. Vamos a hacer hoy los breakout room lo puede hacer de 3. Para que podamos practicar, ¿ok? Sí. Y luego tenemos esta parte la vamos a hacer después. Tell the rest of the class the activities that are frequent for your classmates too. Y luego aquí tenemos, miren. Provide instruction for actions or activities in simple commands, ¿verdad? Dar indicaciones, dice, para acciones o actividades en simple, un comando, pues, como para dar instrucciones de qué es lo que hay que hacer, ¿verdad? Y aquí tenemos una pregunta. How often do you write memos? ¿Verdad? How often do you write memos? Y tenemos la otra. Do you often give instructions to other coworkers? ¿Verdad? Entonces, esto es lo que necesitamos practicar, ¿verdad? Estas dos preguntas las vamos a contestar con ustedes cuando ya estén en tríos ahí. Y luego aquí tenemos una pequeña conversación. Dice, vamos a repetir. Please send this package. Please send this package. Package. Yes, madam. Yes, madam. Do you need anything else? Do you need anything else? Actually, yes. Actually, yes. Please write a memo about the new date for the general meeting. Please write a memo about the new date for the general meeting. Okay. Right away. Give me one of those memo stickers, please. Sure. Here you go. Oh, and look, please. Please supervise the new interns. Absolutely. Ok, luego vamos a completar esta otra parte de abajo, ¿verdad? Acá. Y luego vamos a completar esta otra parte. Commands, please check, write a check, please send a memo, please check the report, please supervise the employees, please go to a meeting, ¿verdad? Que aquí tenemos cómo usar comandos y aquí tenemos dice, what do you think your classmates boss, ¿verdad? Miren, aquí tenemos esto, classmates boss, ¿verdad? El apóstrofe, el possessive, ¿verdad? Con el apóstrofe. Dice, ¿qué piensas que el jefe de tu compañero quiere de él o de ella haga para mañana? Eso lo vamos a hacer también, porque eso es fácil. Hasta aquí nos vamos a quedar. Ok, y aquí tenemos otras pequeñas instrucciones, miren. Commands are direct instructions or orders to do something, ¿verdad? Y luego acá también tenemos la otra que dice, use please. Ah, sí, Ángel Guardado, dígame. Ángel. No, teacher, estaba queriendo hacer algo y se fue. Ok. Luego dice, use please, blast the command, ¿verdad? To sound more polite. Miren, para sonar un poquito más formal, ¿verdad? Más tranquilo. Dice, please place an order for more boxes. Call the supervisors, please, ¿verdad? Ok, Estamos claros de lo que vamos a hacer, ¿verdad? Yes. Ok, esa es la primera parte que vamos a hacer, entrevistarnos entre los tres que vayamos en breakout rooms. Y luego nos venimos a esa actividad, practicamos esta conversación, nos hacemos estas preguntas, contestamos esto y luego vamos a llenar esto. Pero antes voy a pasar asistencia porque saben que tengo que pasarla 3 veces, ¿verdad? Ana Daisy Fuentes Villegas. Ana Daisy Fuentes Villegas. Ana Marisol Mendoza Pineda. Present. Ángel Alexander Guardado Navarrete. Present, teacher. Ok. Ok. Brenda Iris Escamilla. Present. Ok. Carlos Roberto García Ramírez. Present. Ok. Carolina Yamilete Hernández Santaverde. Present. Claudia Ivette Samayoa Castro. Present, teacher. Emerson Adalberto Guevara Ortiz. Emerson Adalberto Guevara Ortiz. Present. Ok. Hilda Xiomara Soriano López. Present, teacher. Ok. Acá. Ok. Heriberto Antonio Alas Mengíbar. Iris Elizabeth Salazar de Flores. Present. Irma de Los Ángeles Flores Guevara. Iván Ernesto Elías. Present. Okay. Jessica Rosmery Olmedo Fuentes. Present, teacher. Ok. Julio Carlos Martínez. Karina Melisa Estrada Aldana. Karina Melisa. Present. Ok, ok. Nelson Iván Alfaro Flores. Present. Nimian Elizabeth León de Estrada. Present. Ok. Olga. Nimian. Sí, Nimian me dijo present, ¿verdad? Nimian Elizabeth. Yes. Ok. Present. Ok. Olga Marlene Gómez Ríos. Present. Ok. Vilma Beatriz Reyes Márquez. Joana Beatriz Orellana Acevedo. Present. Ok. Luisiana María Renderos Aguilar. Present. Ok. Y Mayra Roxana Hernández Flores. Ok. Uy, está tronando acá. Ok, perfecto. Bien. Entonces vamos a hacer los breakout rooms. Creo que me da. Espero que todos participemos, ¿verdad? Aquí les pido a todos que logremos participar porque recuérdense que también aparte de la clase es indispensable que ustedes participen, así que les pido a todos que por favor estemos participando porque usted va a trabajar con un compañero que yo le voy a asignar y si usted no participa su compañero se quedaría sin practicar, ¿verdad? Entonces, y recuerden que todo va evaluado, todo va formando parte del puntaje para lo que es de ustedes. Y también recordarles que el día viernes tenemos la tarea final, ¿verdad? Del viernes, y tenemos el examen. El viernes está el midterm también ahí en la plataforma, ¿verdad? Hay que completarlo el mismo viernes. No se puede hacer el sábado, sino que tiene que ser el mismo viernes después de la clase, lo tienen que completar. Ese día sí les voy a pedir que tomen un poquito más de tiempo, porque ya no hay tiempo para hacerlo otro día. Así que desde ya les digo que el viernes váyanse haciendo cuentas que la clase es de 8 a 10, ¿verdad? Y luego de 10 a 10 y media por tarde, digo yo, que terminen la tarea y el examen, ¿verdad? Y quizás hasta en menos tiempo. Ok, perfecto. Vamos a ir haciendo los breakout room entonces. encuentra la copa. Ay, pues ya cerraron. Eso ya cerraron. Good night. Hello, Mayra. Mayra. Hello. Okay. Hello, Mayra. Ah, dice que no le funciona su micrófono. Hello. Teacher. Dice que tiene problemas con el micrófono. Démosle un par de minutos para ver si lo soluciona. Porque ahí en el teléfono también usted lo puede hacer. Busque la parte donde dice configurar micrófono. Para que lo haga Mayra mientras tanto, tal vez vamos a ver si lo puede lograr. Busque ahí donde dice la configuración reunión. Váyase configuración y dice reunión. Y ahí están las opciones ahí. Ok, entonces. Bueno, aquí entonces déjenme ver. Okay, Ok. Perdón que aquí se fue la luz. ¿Me escucha, Irma? Hola, hola, Irma. Ah, ahorita estoy teniendo las preguntas de la conversación. Como no se puede conectar ella, estoy preguntando aquí. Okay. No, estoy llevando la conversación de abajo, yo. Ajá. Ok, está bien, está bien. Y aquí también se me va el internet acá rato porque está relampagueando. Sí, acá ya empezó a llover, no sé si logra escucharse, pero sí se fue la luz un momento. Okay. Eat the lunch. Lydia, how often do you eat the lunch? Ah, solo así, vea. Yes. Okay. Okay. Y, teacher, nosotros ya hicimos el cuadro con las questions, pero aquí donde dice name, que vamos a poner lo que responde cada uno referente a las preguntas hechas, ¿verdad? Sí, ahí donde dice name es el name del primero, es de la persona a quien le preguntó primero, ¿verdad? Luego a quien le preguntó segundo, luego a quien, ajá. Ah, ok. Ya, entendí. Y luego la respuesta. En el cuadro abajo es la respuesta. Ah, y por debajo son las respuestas. Ajá. Ok, vaya. Entonces vamos a poner acá el nombre Jessica Rosemary y Nelson Iván. Nelson Iván. Y por último, Carolina. Ya mire. Ok, vaya, entonces es de empezarnos a hacer las preguntas. Si quiere, puede empezar Jessica, luego Nelson, y si quieren yo les pregunto por último, ¿no sé? Ok. Ok, Carolina, how often do you check your email? I check email every day morning. Every morning. Every morning. Okay. Ok. Luego sería de seguir preguntando todas, Jessica. Yes. Yeah. ¿Cada cuánto tienes vacaciones? Ajá. How often do you have vacations? That's it. Puede ser ahí. ¿Cómo? Una vez al año, ¿cómo es? Una vez. Juan y Namón. Yearly. Y Namón. Una vez al año. No, esas al mismo. One in a year. Pero year. No sé si se dice ahí. Year, ajá. No, yearly. The DV es anual. Ajá. Uh-huh. Sería, ¿cuál es la respuesta? ¿Cuál es su respuesta? Ayer. Una vez en el año. Una vez en el año. Wow, vamos a llevar. Mira, pues ya está abajo. ¿Cuál es? La pregunta que hicieron de lo de los reportes. Este sería, I work normally on week. Yo escribo reportes normalmente en la semana. Ah, sí. Okay. I work report every week, weekly. ¿Y ese qué significa? Podría ser every weekly o solo weekly. Every day. Every Friday. Cambiaría entonces. I write report every Friday. Y usted, niña. Yo dije, I write report every weekly. Every week. Cada semana. Wait. Every week. Cada fin de semana. No, cada semana. Otro podría ser how often do you write report? Así como está ahí. Esta es la respuesta, mi respuesta a la pregunta. Weekly. Cada semana. Sí, está bien. ¿Qué otras preguntas tienen? Send emails, podría ser. ¿Con qué frecuencia envía emails? ¿Con correos electrónicos? Okay. I send email. The same. I never. Okay. And how often do you run in the week? Run? Could you repeat, please? How often do you run in the week? Run. Run. Yes. I run every day, every morning. Me too. I always run in the morning, in the afternoon. Wow. Okay, and how often do you exercise at gym? I never go to the gym. Mm-mm. In my case, I never do exercise at the gym. Okay. Okay. And how often do you go to the church? The church? The church. Mm-hmm. I think rarely go to the church. In my case, I never go to the church. Okay. You know, how often do you pay your recibo? I think I never, because I'm just put the money on the table and I never pay myself. Pero, ¿cómo se dice los recibos? Receive. Teacher. Ahí está el teacher. The bills. Yes. Pueden ser the bills. 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 Okay. Can you spell, please? B. B. I. L. L. Bill. Okay. Bill. Entonces, how often do you pay your bill? In my case, I never paid bill. Okay. And finish. Okay. Finish. And vamos con lo siguiente, the ¿no? Page, the page number 22. Okay. Plus this package. This question, teacher. How often do you write memos and do you often give instruction to other co-workers? Yes, you have to practice those parts. You will be making those questions each other. So van a hacer entre ustedes. Okay, what the meaning of memos? Memos. Ah, los memos son como unos pequeños recordatorios, ¿verdad? Sobre las labores que hay que hacer. Por ejemplo, si yo les digo, write memos for the personal tomorrow. Hay un recordatorio. Memos es como un recordatorio sobre las obligaciones que tienen que hacer, ¿verdad? Por ejemplo, no se les olvide que tienen que terminar esto para mañana, bla, 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 etcétera. Ok. Uh-huh. Es una forma corta de hacer como un recordatorio. Ok. Ok. Carlos, how often do you write memos? I write memos sometimes. I sometimes write memos. I sometimes. Okay, Joanna, how often do you write memos? I write memos usually when the week starts. I usually remember. I usually write memos during the week, ¿verdad? Yes. Eso digo, ¿verdad? Start week. Ah, when start week. Cuando la semana empieza. Uh-huh. Okay. Do you often give instruction? And you, Anna, how often do you write them? Okay. I hardly ever write memos. Okay. Yeah. How often do you use the phone? The phone or the cell phone? Do you use the phone? Cell phone. Ah, cell phone. Pero, teléfono independientemente lo que sea. Sí, independiente. Ah, entonces phone. Phone. Si es el celular, sería cell phone. Cell phone. Pero dejémoslo general, phone. Digo phone. Yo. Uh-huh. Okay. I usually use the phone in my office. Okay. Okay. Using the phone in the office. In the office. O sería at the office, teacher. At or in. At. ¿Cómo es la oración? I usually use the phone. No. How often do you at the office? I usually use the phone in the office. Mm-hmm. Sí, in the office. Yes. Mm. Porque ahí no. Pero porque cuando usa escuela, usa... Okay. At. Porque cuando decimos, por ejemplo, in the office, en ese momento el teléfono usted lo usa dentro de la oficina, ¿verdad? Dentro de la escuela. Ajá, y cuando decimos at school, recuerden que la escuela es grande, ¿verdad? No específicamente dentro de las aulas, sino está en la ubicación de la escuela. Ya diferente que diga in the classroom, que es en el aula. Okay. So usually use the phone in the office. Okay. India. Your answer is... I usually use the phone. She usually uses serial. Uses. Teacher, ahí cambiaría. Uses. Uses. Cuando va a tercera persona, recuerden que sufre, ¿verdad? Porque aquí estamos utilizando simple present. Ok. Okay. She usually uses the phone. The phone. She utiliza el teléfono. Iván. O usa el teléfono. Yo sería mi respuesta. Un poco. Often. Algunas veces. Esto lo vamos a contestar con la conversación anterior. Si se fijan, dice ahí, me one of those stickers. Entonces, aquí dice, please write a memo about the new. Aquí dice, give me. Entonces aquí está el give. Ajá. En la primera, entonces sí es... Ajá, la verdad, todo eso es de la conversación. Ah, pues sí, la primera es write. Ajá, y la primera es write, la segunda es give, y la tercera es... La segunda es give me one. Ajá. Y la tercera es supervise. Give me one of... Supervise. Supervise the new... Supervise. Sí, pero lo que no entiendo, vaya, digamos, supervise the new interns, pero creo que me entra la duda de que si lo teníamos que hacer siempre con lo de la conversación o con los commands aparte, o sea, aunque eso sí también. Teacher, aplican esos mismos. Ok, ahí les dice que lo pueden tomar como referencia, ¿verdad? Ustedes pueden decidir si dejan eso o si quieren agregar alguno que pueda coincidir, ¿verdad? Con lo que está ahí. Vaya, pues estamos listos. Es que nos falta. Ok. Vaya.